Defensores, intenta pasar el centro, no llega nadie por el otro lado y se pierde por línea de fondo. Buena jugada, están de esto, pero no acompañaba a nadie. A Cariñano, Felipe. Ferro por el derecho, toca atrás para Samatén. Ahora poner el área, ahora poner el área. Centro que viene más para Junque, Iván Basuri, el corner Cruz, la banda, el tiro de esquina. Así le va a pegar Samatén. A ver qué puntita de un botín ahí en medio de un rebote, un entrevero en la área de chica, la puede meter. A ver quién es el pescador. Centro que viene para Junque, la peinó, no llegaba nadie por el medio. Qué lástima, era Cariñano el que iba. Le queda todo esto, tiro de zurda. La parte de la coja, Samatén, iba al corner otra vez. Corner, corner. Tiro libre a mano de un jugador del Belgrano. Mirá vos, por centímetro, no fue penal. Para mí fue penal, para mí fue adentro. Inteligente, así va Samatén, tiró. ¡Y le quedó a Patricio González! O sea que le pide a Patricio González. ¡Salo fuera! Cariñano y gol, tirota para el arquero. Y la pelota la va sacando al hoyo. Le quedó Cariñano al frente, tiró al bulto. Y Olave se viene cruzado para Pautazo, para el tercero. Pautazo al medio. Gol de Belgrano. Una contra terrible que metieron, quedó para pegarle a esa pelota. El remate, tapó el Olave. Esta vez sí, con una mano, con mano cambiada, le sacó la pelota. César Pereira por el medio dejó pasar toda. Franco Vázquez de zurda tiró a colocarse, pierde el cuarto gol. Pasó rozando el equipo dentro del campo de juego. Fue tan malo que en el gol de Ferro creo que había dado un minuto y pasaban como 3 o 4. O sea, era malo referir. Ahí empezaron las primeras discusiones, después el penal, que en mi criterio desde la cabina apareció, cuando da el tiro libre y en realidad parece penal, ¿no? Yo lo que veo es que el lineman de aquel lado sale corriendo hacia el fondo de la cancha y después se frena. Lo que no veo es si el full fue adentro, si la mano fue adentro o afuera. Eso no lo alcanzo a ver. Lo que sí, bueno, en el vestuario. Así que no sé qué habrán hablado con el referí. José María, de todas maneras creo que los primeros 20 minutos de Ferro fueron rescatables. Yo al decirle que un periodista de cordobés, digamos, se sorprendió de la actitud de Ferro de ir a buscar el partido. Sí, creo que tuvimos una posibilidad y con Diego Toneto, que a veces demoró un poquito en patear y la pelota terminó en el córner, pero no le encontramos la vuelta al partido, la verdad. El equipo no estuvo bien en ninguna línea. Ellos tienen jugadores muy desequilibrantes: Vázquez, Chavarría, De Pereira, Maldonado. Probaban de media distancia, utilizaban bien el recurso que les presentaba el campo de juego, remate de media distancia que varias veces provocó rebote y así vino el segundo gol, con un poco de fortuna, pero lo buscaron. De todas maneras, Chavarría estuvo bastante tiempo controlado, de hecho después fue uno de los cambios. Sí, pero la movilidad de él el primer tiempo hacía que por ahí aparecieran los huecos para Pereira. Pereira es un jugador desequilibrante y Vázquez también. Creo que me sorprendió Belgrano porque es un muy buen equipo, por lo que jugó este partido tendría que estar entre los primeros. Seguramente que le faltará regularidad como nos falta a nosotros también. Bueno, ahora pensar en Boca Unidos. Ahora hay que dar vuelta la hoja, pensar en el próximo partido, tratar de recuperar, tratar de sacar la mayor cantidad de acá hasta el final. Por suerte de local nos hemos hecho fuertes, hemos sacado los 9 puntos y siempre uno es optimista en cuanto a lo que puede llegar a venir en el futuro. Da bronca estar en el banco y tener un arquero que ataja 2 penales y perder el partido, ¿no? Da impotencia ver distintas circunstancias dentro del campo de juego, que uno no puede hacer nada y si lo hace, como le pasó a mi ayudante, lo echan. Entonces es difícil controlarse cuando la cosa es tan, tan alevosa. Es difícil controlarse, entonces uno trata por lo menos de ser medido y que los jugadores no lo echen, porque en segundo tiempo por ahí alguno podía meter alguna patada de más y podía terminar con otro expulsado más. Gracias, José María. Hasta luego.